Pueda venir pronto y quita todo estorbo de su camino, Señor. Que ella pueda llegar con bien a este lugar, Señor. Nosotros te lo pedimos con fe y te creemos que tú lo vas a hacer con tu mano de sanidad en la vida de la hermana Karina Wandler, en la vida del hermano Oscar. Señor, ayúdalos para que ellos puedan seguir en este caminar hermoso, Señor. Mira a aquellos débiles en la fe, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les puedas ayudar. Puedan, Señor, ser fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te estamos pidiendo que nos hables como siempre lo haces. Dígale, háblame. De los fieles y eh, dice el, eh, la Biblia, ¿verdad?, que los fieles son los que son salvos, son los que van a heredar el reino de los cielos. ¿Se recuerda usted? Amén. Y, y al, para los fieles hay una bendición grande. El Salmo 23, dice la Biblia que en el Salmo 23 es Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Se recuerda usted? Lo leemos si quiere, trajo su Biblia. Salmo 23. Salmo 23, 5. Dice: Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así dice, hermano. Y en la casa del Señor. Moraré por largos días, pero este versículo no es para cualquier hermano. Mucha gente se acostumbró eh, dejar este versículo abierto en la entrada de su casa o lo que más le gusta es leer el Salmo 23. Pero este versículo es para gente fiel, hermano. No es para gente infiel, sino son para personas cristianos que que quieren ser fiel a Dios. ¿Cuántos quieren serle fiel a Dios? Pero para serle fiel a Dios, creo yo que tenemos que ser fiel al que miramos, ¿verdad? Porque si decimos que somos fiel a Dios, pero le somos infieles al que, al que miramos, no va así, amén. Entonces dígale al Señor, Señor, yo quiero ser fiel con la persona que yo miro. Bueno, nadie lo hizo, pero yo lo voy a hacer, ya que usted, yo Señor, quiero ser fiel con las personas que tú me permites compartir, Señor. En el nombre de Jesús. Dígalo, hermano, por favor. Dígale. Yo quiero ser fiel con las personas que me permites compartir y vivir. Hazme fiel, Señor. Hazme fiel. Y es que lo que pasa es que en los últimos días, hermano, lo que va a haber es mucha infidelidad. Porque mire, dice la Biblia que el amor de muchos se va a enfriar. Y entonces el enfriamiento causa infidelidad. Y eso cuando hablamos de eso es en todos los sentidos, hermano. Infidelidad en todos los sentidos, porque eh, uno, uno, lo que es uno en casa es el refle lo que uno refleja en, por donde usted va. Así como usted es en su casa, así va a ser afuera. Si usted no es fiel en su casa, no va a ser fiel en ningún otro lado. Pero para los fieles hay una bendición gloriosa, amén. Entonces, fieles. Entonces leamos Lucas 16, 10. Y entonces eh, dice la Biblia, mire que dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Pero póngale atención a esto, porque aquí no, no está diciendo, lo, no es fiel solo únicamente en lo poco, sino hay una palabra, dice, en lo muy. Poco. ¿Qué sería muy poco para usted? Es muy poco, ¿verdad? Casi nada. ¿Mande? Sí, mínimo, casi nada. Pero, y entonces ahí es donde uno examina uno cómo es uno, o cómo es usted, pues, o cómo soy yo. Si usted es fiel en lo, si yo soy fiel en lo muy poco, voy a ser fiel en lo mucho. ¿Cuántos quieren ser fieles en lo muy poco? Pero otra vez se lo digo hermano, no es poco, sino es muy. Muy poco. Entonces nosotros necesitamos ser fieles en lo muy poco, no en lo poco, sino en lo muy poco. Dígale Señor, hazme fiel en lo muy poco. Porque mire, es que ahí está la diferencia, porque si es fiel. En lo muy poco, ¿qué viene entonces? ¿Qué se le va a dar al que es fiel en lo muy poco? Se le va a dar mucho. No, no debería decir el versículo, entonces se le va a dar eh, un poco, mucho, no, no ¿verdad? O, o, o dice: si es fiel en lo muy poco, aquí miren, pero la atención a esto: muy poco, casi nada. Si eres fiel en casi nada, vas a tener mucho. Salmo 23. ¿Cuántos quieren tener mucho? Entonces seamos fieles en lo, en lo muy poco. Pero fidelidad, cuando usted piensa en fidelidad, la, la mayoría de las veces que se, pensamos en fidelidad, pensamos en cónyuges. De, de ahí casi se basa todo uno: no, es que me fue infiel, o, o más de alguien fue infiel. Y la, la mayoría de veces que la gente habla de fiel o infiel, eh, lo relaciona mucho con lo sexual, sí o no? Pero no solo eso es lo fiel, sino va más allá de esta palabra, ¿ok? Entonces fiel es el griego 4103, estamos poniendo los versículos, ¿verdad? dice que es el diccionario eh, el pistos y que significa digno de confianza. Entonces, ¿qué es una persona fiel? Digno de confianza. ¿Qué más es confiable? Fidedigno. Fiel, fielmente, creer, creyendo verdad. Pero mire, un fiel es confiable. Un fiel es digno de confianza. Mire, ¿cómo la gente nos tiene a nosotros? ¿Por dignos de confianza? Porque si no somos dignos de confianza, no somos fiel. El diccionario Tuggy dice que es fiel, confiable, digno de confianza, seguro, verdadero. ¿Qué más dice? Fidedigno. Entonces, nosotros tenemos que ser fiel, hermano, tenemos que ser dignos de confianza. Entonces, vamos a ver los ejemplos. ¿Y usted se recuerda? De, aquel, de aquellos versículos de la Biblia que a uno le entregó cinco talentos, al otro le entregó dos talentos y al otro le entregó un talento. ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Qué pasó con el, el que le entregaron cinco talentos? ¿Qué pasó? No fue una multiplicación porque cinco por cinco sería 25, sería una duplicación. Lo duplicó y el de dos también lo duplicó, entregó cuatro y el de uno. Lo, lo enterró, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron al de cinco? Por cuanto fuiste fiel, pero ahí no usa la palabra muy poco. Ahí solo dice, por cuanto fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Y al otro le dijo lo mismo, por cuanto fuiste fiel en lo poco. No le dijo otra vez muy poco, porque en realidad no tenían muy poco, tenían más o menos. Y al que le dio uno, tuvo miedo en duplicarlo. ¿Y qué pasó entonces? Porque tuvo miedo. Entonces dice la Biblia que a él se lo mandó a las tinieblas de afuera. Pero este es otro, otro versículo que no estamos, estamos hablando de los talentos. Aquí vamos a hablar de otros. Eh, ahorita vamos a ver. Lucas 19.2. ¿Está conmigo? Dígame, por favor, porque, para que vea yo que ustedes me están poniendo atención, por favor, porque siento que solo estoy hablando y, y no lo veo como muy entrado en el tema. Amén. Ok, vamos pues. Dice, pero, pero por eso digo, cierto hombre de familia, noble, fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver y llamando, mire, ponle atención, por favor, llamando a diez de sus siervos, ¿a cuántos siervos llamó? Okay, diez, les dio diez minas y les dijo, negociar con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, "No queremos que este reino que este reine sobre nosotros." Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Entonces, ¿cuántos siervos había? Llamando a sus diez siervos, ¿cuánto le dio? 10, 10, 10. Y les dijo, entonces, ¿cuántas minas le dio a cada uno? ¿Mm? No, y dice, llamando a sus diez siervos, les dio diez minas y les dijo, ¿cuánto le dio a los diez siervos? Una cada uno. ¿Sí o no? Porque eran 10 siervos y le dio 10, porque no dice que les dio 10 a cada uno, sino a los 10 los llamó y les dio 10 minas. Ahorita vamos a ver cuánto es un, eh, una mina. ¿Ok? Y se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo, bien hecho buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco. tenga autoridad sobre 10 ciudades. Y eso es lo que me impactó a mí, fíjese. Porque cualquier persona, a, a, los, a los talentos, ¿cuántos talentos les dio a cada? Eran tres, ¿cuántos talentos le dio al primero? ¿Al segundo? ¿Ah? Dos. ¿Y al tercero? Uno. Cinco, dos, uno. Ok, aquí vemos que son diez hombres. Y les dio diez minas. ¿Cuántos, ¿Cuántas minas le dio a cada uno? Ay, eso es pura matemática, ¿eh? Y mire, le dio una porque mire aquí, ¿por qué se lo digo? Por eso gracias por este lapicito, porque mire aquí dice tú, no es plural sino es singular. Le digo señor, tú, Mina, ha producido, ¿cuánto produjo? Tu, ¿Cuánto, cuánto produjo? ¡Jala hermano! Se me sale los chapín, pero ni modo, es que qué cardíaco hermano. Pregunta, ¿fue fiel hermana? ¿Cuánto tenía? ¿Mucho o poco o muy poco? No, no, no. ¿Cuánto, otra vez se lo voy a decir, cuánto tenía? ¿Mucho, poco o muy poco? ¿Cuánto le dio, cuánto recibió? Mucho, poco o muy poco? Muy poco. Lo de los talentos no recibieron muy poco, recibieron cinco. No eran, no era muy poco, era algo lo que tenían. Y entonces, mire, le digo, mira, tú me diste una mina. Y de esa mina que me diste, te voy a dar diez minas. Híjole, hermano. Yo no sé qué te ha dado el Señor, pero sin duda alguna te ha dado algo. Y a veces tú has dicho, Señor, lo que me diste es muy poco. Y por eso no te da ganas ni de poner, trabajar lo que Dios te ha dado. porque a veces uno en su mente piensa que es muy poco. Hoy estaba yo viendo el servicio de los de Guatemala y decían los hermanos que, mire, hermano, porque un siervo, porque cuántos siervos hay aquí. Y se te hace muy poco servir en la puerta. Se te hace muy poco este tocar un instrumento porque hay gente que piensa que es muy poco lo que tiene que hacer, otra otra se te hace muy poco venir a la iglesia. Y decía el hermano, se llama Ramiro Sagastumi. Sagastumi decía al hermano: Miren, hermanos, dice: nosotros desde el lunes a las 5 de la mañana vamos a comenzar a servir y vamos a terminar hasta el domingo, hasta, las, hasta que termine el culto. De, imagínate cuántos días sirviendo, siete días sirviendo. Entonces, mira, ¿qué le dijo el Señor entonces a este hombre? Y le dijo, bien hecho, aleluya, hermano! buen siervo. Ah, qué lindo, hermano, que cuando nos toquemos el pasar lista ahí, que nos diga, miren, bien hecho, nunca escatimaste lo que te puse. Puesto que ha sido fiel, mire, mire, ¿cómo le digo? Puesto que ha sido fiel, ¿cómo le digo? ¿En lo poco? En lo muy poco. ¿Y qué le dio entonces? Tiene autoridad sobre 10 ciudades. Aleluya, hermano. ¿No será que nos falta autoridad porque no, hacemos, no hemos sido fieles en lo muy poco? ¿Cuántos quieren ser fiel en lo muy poco? Tremendo hermano, yo quiero ser fiel en lo muy poco. Que como cuesta, sí, cuesta. Pero si eres fiel en lo muy poco, Dios te va a dar diez veces más. ¿Le multiplicó lo que le dio? No, hermano, ahí no fue una multiplicación. Ahí fue del uno al diez. ¿Cómo se diría? Porque tampoco lo duplicó. ¿Cómo se le llamaría eso? ¿Cómo se llama? Se me fue la matemática, pero como es elevar el número, la potencia, la décima potencia, digamos. Del uno, le dio de una vez diez. Diez ciudades. Ok, entonces vino, ¿cuántos? Porque ¿cuántos siervos eran, hermano? Perdón. Diez siervos. Entonces vino el segundo diciendo, tu mina, señor... Ha producido cinco minas. ¿Cuánto le dio a este otro hermano? ¿Cuántas minas le dio? ¿Por qué? Porque dice tu mina. Ha producido cinco minas, y también a este, a este, y, y dijo también a este, y tú vas a estar sobre cinco ciudades. Gloria a Dios, por eso ¿no? lo que producía se lo daban otra vez para atrás. Ok, ahí es lo que, la mina, mina que es la palabra maná o algo así, emna, que quiere decir a ah, cierto peso, mina. El diccionario Tugui dice que es una moneda griega con valor de 100 dracmas. Y sabía, usted, el, el dracma era el valor de un día, ¿verdad? Entonces le dieron el valor de 100 días de trabajo. Y entonces, ¿cuánto el, el que le dieron eh, 100 dracmas, cuánto regresó para atrás? El primero que vimos, mil dracmas. Y el segundo, 500 dracmas. Pero mire, hay un, porque habla de 10, ¿verdad? Pero aquí solo se quedan tres Aquí está el tercero, mire, eso sí fue cariño. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo. Pues te, tenía miedo porque eres un hombre exigente que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Él le contestó: que Mire cómo le contestó el Señor. pero Eso es lo cardíaco, hermano, porque mire, sinceramente, Dios no nos ha dicho hacia nosotros: Siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. Pero mire, ¿qué concepto tenía él de, del, del Señor? Ahí está, digamos, es Dios. ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Qué concepto tenía él del su Señor? ¿Bueno o malo? ¿Qué era malo? Entonces mire, él contestó, siervo inútil, el 19, 22. Por tus propias palabras te voy a juzgar. Sabías que yo soy un hombre. Pero mire, por favor, pon atención a lo que estamos leyendo, hermano. Porque aquí no es una afirmación. El que está afirmando es el hombre que, que tuvo miedo. El siervo lo pone en signos de interrogación, porque él no es así. ¿Sabías que so, yo soy un hombre exigente que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volverlo, volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Lucas 19, 24, y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dásela al que tiene las diez minas. Y ellos le dijeron: Señor, él ya tiene diez minas, y no eso pasa a veces, hermano, que, que hay gente que no hace nada y no deja hacer. Porque a cuántos, a cuánto les dio una mina, no sé si me está poniendo atención y yo me estoy dando a entender. Entonces, ¿cuántos protestaron? Los diez protestaron, hermano. No, los nueve, mejor dicho, los nueve protestaron. Hasta el que tenía cinco, le digo, Ey, mejor me regresaba a mí. Pero si usted le puso atención al que hizo solo cinco, no le dijo que fue fiel en lo muy poco, sino le dijo, fuiste fiel en lo poco. Al único que le dijo que fue fiel en lo muy poco fue al que le dio una mina y devolvió diez. Y ellos le dijeron, Señor, Él ya tiene 10 minas. Os digo que cualquiera que tiene más, aleluya, eso es glorioso. Le será dado. Pero el que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. ¿Qué quiere? ¿Recibir? ¿O que nos quiten? Entonces necesitamos ser fiel. ¿Fiel en qué? Es que no solo es fiel en lo poco, por favor. En lo muy poco, muy poco, y cuando otra vez, perdón que le insista, porque cuando hablamos de fidelidad, siempre pensamos que es fiel a nuestro cónyuge y no está pensando mal, porque sí es bueno, pero no solo es fiel en la casa, sino fiel donde te conduces, hermano, es la verdadera fidelidad, fiel cuando nadie nos ve. Entonces vamos a ver, eh, fieles en las riquezas injustas. Comencemos entonces. ¿Cuántos quieren ser fiel? Sé fiel con tu cónyuge, sé fiel con. Mire, ahorita vamos a ver, pero entonces comenzamos. fieles en las riquezas injustas. Lucas 16, 2, 11, 12. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas, Injustas, ¿quién os confiará en las riquezas verdaderas? Ahora, y eso es el versículo que el otro día le leí y que le dije que nuestro apóstol ya lo había enseñado. ¿Cuáles son las riquezas injustas? ¿Mm? ¿Cuáles son las riquezas injustas? A mí me robaron mi cartera, hermano, y ya no he podido tener tiempo de comprar una cartera. Pero lo que usted tiene en su cartera, ¿sabe cómo le llama? Bueno, no yo, sino Dios, ¿cómo le llama lo que usted tiene en su cartera? Riquezas injustas. <laughs> tremendo, hermano. Y usted dirá, hermano, pero si yo no soy transas, yo no yo todo lo que tengo en mi billetera me lo he ganado a puro sudor. Sí, pero Dios dice que son riquezas injustas. Y ahora nosotros somos fieles en las riquezas injustas. ¿Y cuáles serían entonces las riquezas verdaderas? Porque si hay riquezas injustas hay riquezas verdaderas. ¿Cuáles son las riquezas verdaderas? Las que Dios da. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer tesoros dónde? En el cielo. ¿Cómo hago yo tesoros? En el, pero por favor, ¿Cómo hago yo tesoros en el cielo? Con las riquezas injustas. Hago tesoros en el cielo y se justifica, se hacen justas mis riquezas. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, si usted y yo, o yo, me, mejor dicho, yo y usted o usted y yo, somos fieles en lo injusto. Porque si, mire hermano, si no somos fieles en las riquezas injustas, ¿cómo Dios nos va a dar lo que es verdadero? Entonces, en las, las, en las riquezas injustas lo vamos a derivar en tres cosas. Primicia, cosecha y rebusco. Pero no estoy hablando de las riquezas eh, verdaderas, sino estoy hablando de las riquezas injustas. Hoy tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra, que el Señor tu Dios te da. Y las pondrás en, un, en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Entonces, de lo, de lo que nosotros ganamos, que son riquezas justas o injustas, hermano, ¿Mm? de lo que nosotros ganamos, tenemos que tomar las primicias. ¿Cuáles serían las primicias? Nuestro diezmo. y nosotros decidimos, porque mire hermano, el diezmo no es una imposición, el diezmo es bueno, aunque en el Antiguo Testamento no no es que si uno quiera o no quiera, sino ahí das o das. Ahora, mire hermano, pregunta. Y no no me conteste, yo tampoco lo voy a contestar porque yo también diezmo. <laughs> Fíjese usted, a mí me toca diezmar. ¿Cómo so, somos fieles con lo con esto? Somos fieles con nuestro diezmo. O más o menos calculamos cuánto ganamos y ahí al cálculo también se va lo que diezmamos. Solo por ponerte un ejemplo. Por favor, como dice mi apóstol, ayer estaba hablando nuestro apóstol de que los cinco ministerios fueron puestos para remendar, porque catartizo significa remendar también. Y estaba hablando de remendar la bolsa. Pero él decía, no te voy a hablar del dinero para que des dinero. No, 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 no. Si nos estamos exponiendo la palabra. Amén. Entonces, mira, si alguien, solo por poner un ejemplo, a ver. Si alguien. Ah, ¿qué? Dígame una cantidad, pero con centavos. ¿Veinte ¿20, 20 qué? ¿Veinte 20 con ochenta? ¿Cuánto sería el diezmo de ahí? ¿Ah? ¿Cuánto sería, hermano? Dos con ocho centavos, digamos. Ahí, ahí tendríamos, ahí estaríamos practicando eh, fieles con las riquezas que no son justas. ¿Cuánto tendría yo que dar de veinte con ochenta centavos? Dos centavos, dos dólares con ocho centavos. Pregunta, ¿lo, hace, lo, lo haría usted? O se le haría muy poco? O, se, o le haría, muy, usted diría, para cuadrar, hermano, mejor doy los tres. O para cuadrar, mejor doy los dos. ¿Cuál sería más justo? <laughs> o, do, o doy dos con cinco. Pero es, solo estoy poniendo una cantidad de una cantidad de que es eh, poquito. Pero digamos, eh, eh, para poner un ejemplo, digamos, de 500 con 30 centavos, ¿cuánto sería 500 con 30 centavos? Se, ¿Sería 50, cent, 50 dólares con 3 centavos? ¿Sí o no? Ahí, ahí yo, yo, pues, usted no, pero yo estaría practicando fidelidad con las riquezas injustas. ¿Sí, ¿Verdad que sí o no, hermano? Amén. Ok, no, no estoy pidiendo dinero, solo estamos exponiendo, solo, estamos aprendiendo la palabra, porque si somos fieles en lo muy poco, nos van a dar diez veces más. Ok, mire qué dice en Romanos 11, dice, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa. También lo son las ramas. ¿Qué quieres decir ahí? Mira, mira, te lo voy a decir esto. Mira, sí. Si, ¿Cuánto dijimos que era el, el porcentaje de 20 dólares con 80 centavos? 2.8. Si 2.8 es santo, ¿cuánto te va a quedar, hermano? Perdón. 18 con, 18 con 20 centavos. 18 con 20 centavos. Oh, 17, 17 con 20 no soy bueno para la matemática. 17 con 20 centavos, ¿qué es lo que tienes en tu bolsa? Ya es, entonces, lo que se te queda, ¿qué es? ¿Ya son riquezas injustas? ¿Mm? ¿O ya se convierten en injustas y verdaderas? Tremendo. ¿eh? ¿Cuántos quieren practicar la fidelidad? Yo quiero practicar la fidelidad. Porque, mire, de verdad, yo diezmo también. Yo tengo autoridad sobre mi cabeza. Entonces, mira, si nosotros damos lo que es del Señor, la primicia, todo lo que se te queda es santo. Aleluya, hermano. Y, y mira, te voy a decir algo. Entonces ya cuando le das a alguien, cuando vas a comprar tu comidita, ya no pagas con dinero injusto, sino ya lo que estás pagando es santo. Aleluya, hermana. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que le damos a nuestros hijitos ya no es dinero injusto, sino ya es dinero santo. Ese es un grave problema, porque la gente piensa, y lo vuelvo a decir otra vez, que estamos pidiendo dinero. No, estamos enseñando la palabra, exponiéndola. La palabra, amén. Ok, esa sería la primicia. Ok, la provisión cosecha. La cosecha sería, pero si alguno provee para los suyos y especialmente para los de su casa, si alguno no provee, dice, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿tenemos que ser fiel? ¿Con quién? Con los nuestros y nuestra casa. Y entonces, mire, ¿qué puse aquí yo? ¿Qué es casa? Esposa, hijos, como le, como alimentaje, iba a poner yo, alimentaje, alimentación y educación, vestuario, etcétera, porque quería poner otras cosas ahí, hermano, que ahí me, y por eso me gusta estudiar la palabra, porque yo me paso a traer ahí ta, ahí también, fíjese usted, aunque usted no lo crea, porque aquí me faltó poner, eh, ¿qué más usted le sumaría a esto, hermano? Ayúdame. ¿Mm? No, 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 casa, ¿qué le, qué le, qué le pondría ahí una provisión de casa? Esposa, hijos, alimento, educación, vestuario, ¿qué más? Ayúdeme. ¿Ah? No, 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 por favor. No, mira, tomémoslo en serio, estamos aprendiendo la palabra, pero es que estoy hablando de casa. Por favor, todavía no se salte a los suyos. Medicina, calzado, un vestuario, vamos va lo mismo, pero está bien, estamos aportando, me gusta, ¿qué más? Eso, mande. Pues sí, esa es una provisión que no la quitamos. No nos la vamos a quitar hasta que nos vayamos. Pero, pero, pero me gustó lo que dijo la hermana. Lo bueno que no se escuchó mucho su vocecita, dicen por ahí. Pero miren, ¿cómo se escribe vacaciones con esta B o con la otra B? ¿Será que proveemos nosotros para vacaciones? Vacaciones. Porque eso también es una provisión. Y tendríamos que ser fiel hasta para eso. ¿Cuántos quieren ser fiel? Pero por eso le digo, ¿cómo vamos con nuestra fidelidad? Porque si ya fuimos fiel con Dios, las primicias, ahora Dios dice, mira, ahora la segunda etapa es que seas fiel con ¿Quién? No, 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 por favor, ¿con quién voy a ser fiel? No son los hijos de primero, sino primero es lo primero. ¿A quién tengo que proveer después de... A Dios? A su cónyuge. ¿Y después? Y ahí se deriva todos los gastos, hermano. Creo yo que para tener una, bueno a mí me funciona, la forma que yo, Dios me da la sabiduría de a mí de administrar no es que tengo dinero y lo gasto todo así, no, no, a ver, lista, ¿qué necesito y qué no necesito? ¿Lo necesito? Sí, no lo necesito, no. Y te va a sobreabundar lo que tienes en tus manos. Pero si solo recibes tu dinero, aquí va para esto y para el otro y para el otro. No abunda. Ok, ¿Quiénes son los de, ¿a quiénes más les tenemos que proveer? A los suyos. ¿Quiénes serían entonces? Ahí sí, ¿quién dijo suegros hermano? El hermano Basilio dice, aleluya, dije yo. Pues entonces ahí teníamos que proveer para los padres. ¿Cuántos padres son? Los que estamos casados son cuatro, pues, pero los que no, si ya trabajan, el que trabaja, fíjate, el que trabaja. Y no le da nada a su padre ni a su madre, solito se está maldiciendo. Solito le está diciendo al Señor, Señor, córtame más rápido. Es que no es mucho lo que le voy a dar, hermano, por eso no le doy. No, si no es de lo mucho o de lo poco. Lo que importa es el principio. ¿Sí o no, hermano? Y padre, y además, ¿para quién? Ayudar a la familia por si te sobra, ¿va? ya si no te sobra, hermano, aunque quieras, con una oración, no te voy a orar por ti, pues, de verdad no me sobra. Fieles en la provisión. Ok, solo quiero decir algo, esto, mi hermano, porque cuando, perdón, no, 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 ya le dije que no, no, no vaya a malinterpretar lo que yo le estoy diciendo, por favor. Pero para quiénes son los suyos, hermano, son padres. Ahí está, mire, si lo quiere tomar una foto para que no se le olvide, porque los suyos son los padres y la casa es el esposo. Entonces, mire, qué dice aquí Efesios, ya lo leímos una vez, pero lo leemos otra vez. Ahí está, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, a ver cómo dice la Reina Valdina. Hijos, obedeceden en el Señor a quien dice, a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Entonces, ¿qué dice la Biblia que tenemos que? Padres. Por favor, y ahí comienza otra vez, sería padre del alma, padre del cuerpo y padre del espíritu. Yo me pongo como ejemplo, Padre de mi cuerpo, Germán Cano, Padre de mi alma, el hermano Luis Ponce, Padre de mi espíritu, Dios. ¿A quién tendría que honrar yo entonces cuando hablo de los padres? Dijimos que a mis padres y a los suegros, pero también está mi padre de... Del cuerpo, está mi padre de... El alma, ¿quién sería el padre del alma? Y el padre del espíritu, ¿quién sería? Dios también no tendría que honrar. Entonces, miren, me encontré este versículo. Bueno, ahí está en la Biblia. Si en vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado que vosotros cosechemos, de, de vosotros cosechemos lo material. Está hablando el apóstol ahí, mira, está diciendo, mira, si yo les, él está diciendo esto, mira, ahorita leo el otro versículo porque ahí quedamos a mano. Él está diciendo, mira, si yo les predico, ¿será que no tengo derecho de un día decirles, miren, invíteme un... Un lonchecito, sí, pero usted paga pastor. <laughs> Solo por ponerle un ejemplo. ¿Será que no tenía yo? Tendríamos derecho de cosechar lo material, porque mira aquí dice: si en vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado que de vosotros cosechemos. ¿Qué dice? Pero ahí hay otro principio más también. Porque no se puede cosechar, no, si yo siembro frijol, no puedo cosechar maíz. Si yo siembro frijol, ¿qué voy a cosechar? Frijol. Entonces aquí Pablo está diciendo, mira, si nosotros cosechamos, si nosotros sembramos lo espiritual, ¿qué vamos a cosechar de ustedes entonces? No, espiritual. Porque solo al usted disponer dar. Se está convirtiendo en espiritual lo que usted está dando, porque no lo está dando a cualquier persona, sino lo está dando al ministro que uno reconoció para que lo cubriera. Aprovechando que no vino la hermana, ah, ya voy a hablar mal, No, no, no. Pero, 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 pero ¿se recuerda lo que dijo el hermano Jimmy? Mucha gente se acostumbra a honrar a la gente que viene, a los pastores que vienen, y le dice, mire pastor, ten nombre, llévese esto, y a su pastor nunca le da nada. Y a las visitas ahí en la puerta los esperamos, a veces tenga, y le, lléveselo, por favor. Y al que le predica todos los días, dice, Pastor, ahí se está echando los diezmos. Y las ofrendas. No, por favor, no estoy pidiendo, estoy enseñando la palabra. Amén, porque aquí viene y aquí nos da una cuadrada el apóstol a nosotros. Mire, si otros tienen este derecho sobre vosotros, no lo tenemos aún más nosotros. Mire, ¿qué es lo que dice? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Porque esto es lo que dije yo ahorita, a muchos les puede causar estorbo. El hermano Ángel ya no quiere trabajar de plano, por eso está diciendo eso, y le causa estorbo. Por eso Pablo dijo: mira, yo lo bien, bien lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer, porque se van a ir unos cuantos de la iglesia por decir esto. Mejor saben qué, no me den nada, les digo. ¿Sí o no? Pero te voy a decir algo, hermano. Tal vez no honras a tu pastor, pero te va a decir algo: honra a tu papá que te dio. La vida. Honra a tu mamá, que te cuidó, que te limpió los pañales, hermano. Honrala. Ningún, amén, hermano. Pero díganme, por favor, si todavía están vivos sus padres, honralos. Mire, no importa cómo es su papá y su mamá, no importa. Mire, es que el problema de nosotros los hijos es que nos levantamos como jueces con nuestros padres. Porque no nos gustan las actitudes de nuestros padres, y entonces decimos, yo no lo voy a dar nada a mi papá que a mi mamá, que sufra. Y Dios a nosotros, los hijos, no nos puso a ser jueces de ellos, sino Dios nos puso a honrarlos. Así que si tienes oportunidad de honrarlo, honralos económicamente. Y si te dan gracias, gloria a Dios. Y si no te dan gracias, hay alguien que te está dando las gracias desde el cielo y es Dios. Y no solo te está dando gracias, sino te está dando largura de días. Ok, provisión de rebusco. El generoso será bendito porque da su pan al pobre. Entonces tendríamos que tener provisión también para dar al pobre. Por eso aquellos hombres que dicen, siembra aquí porque aquí está la mejor tierra. No, tu, tu, tu semilla es para Dios, tu cosecha es para tu familia y el rebusco sería para los pobres. Solo que ahorita hay pobres que exageran, hermano, porque ayer íbamos con mi esposa a la Home Depot comprar unas mesitas para los niños y ahí estaba uno pidiendo dinero, ¿cómo se dice? Homeless. Está viendo dinero y sabe qué? Dice mi esposa, mira, dice, si no tienes cash lo puedes hacer por una transacción también, que recibe también por... Transacción. Dije yo que cardíaco. Imagínense, hasta, hasta su cuenta de banco estaba ahí, hermano. Pero mira, Dios nos va a dar. El que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos... Tendrá muchas maldiciones. ¿Por qué? Pero mire, ¿por qué no dirán que cierra su mano? Porque con la mano se da, ¿no? Pero aquí dice: el que da al pobre no pasará necesidad. ¿Cuántos? Mire, este es un tiempo donde. Y yo le dije el otro día a usted, ¿verdad? Aquí vamos a recoger una ofrenda mensualmente y no lo hemos hecho, pero le voy a decir algo. ¿Cuánto lo queremos hacer hoy? No importa la cantidad. Porque gente con necesidad hay bastante, hermano. Porque el que da al pobre, ¿qué dice? No pasará necesidad, te va a decir algo, hermano, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Diga, no me va a cansar, hermano, el de hacer el bien. Si ves a alguien que lo necesita, dale. Me recuerdo yo, hermano, cuando estaba niño, yo allá sabía, subía un señor. No sé si en su pueblo de usted vendían cosas así también en las aldeas. Subía un señor, hermano, con su carga grandísima, hermano, y llevaba aquí, todo lo llevaba atrás, hermano. No, hombre, ponía su costal ahí atrás, hermano, ahí en la pura casa. Mi mamá le decía, no, pase a comer, pase a comer. Y tal vez no era la mejor comida para dar, tal vez eran hierbitas. Pero el que da al pobre hermano a Jehová le presta. Y esas bendiciones, le voy a decir algo, creo que cayeron sobre mí todavía. Porque lo que hacen los padres, lo bueno que hacen los padres, todavía le cae a uno la bendición. Pero ya vimos el principio, no, no, usted va a salir ahorita de aquí. Ah, entonces le voy a dar todo mi diezmo al pobre. No, 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 el diezmo es para Dios. Porque diezmo es reconocer autoridad. Y el que lajea a gente que le da el diezmo al pobre, le está diciendo, usted, don pobre, es mi autoridad. Y lo que usted tiene sobre su cabeza, que descienda sobre mí. Es que tremendo. No, no, no. Por eso Dios nos, nos puso primicia, cosecha y rebusco. Mire, Proverbios 19, 17. El que se apiada del pobre, presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Entonces, cuando le das al pobre, ¿qué es lo que pasa? le estoy prestando. Al Señor, hermano, ¿cuántos creen que Dios paga bien? Aleluya, Dios paga bien. Con intereses. No te canses de hacer el bien. Amén. Ok, Lucas 16, 12. Y si no habéis sido fiel en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará? lo que es vuestro y ahí me quedo creo yo porque ya son a las menos 10 pero vimos que fiel en qué en lo muy poco fiel en lo que más a ver si me estaba poniendo esta atención y fiel en qué más ¿Mm? no 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 ustedes solo están diciendo lo que se le viene hermano dijimos primero fiel en lo muy poco segundo fiel en las riquezas injustas ¿Qué tengo que ser fiel en las riquezas injustas, entonces con Dios, primicias, cosecha. La cosecha para quién es para los de mi casa y para los míos. ¿Quiénes son mi casa? Mi esposa y mis hijos. ¿Y quiénes son los míos? Mi, mi parentela, mi papá, mi mamá, mi suegro, mi suegra, hermanos, hermanas, cuñados y todo lo demás. Y rebusco el pobre. Ok, y ahora dice, y si no habéis sido fieles en lo uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y por favor, tal vez solo no voy a leer el versículo, pero mire hermano, sé fiel en lo ajeno. Si te prestan algo, no lo destruyas y ya lo devuelves destruido. Te va a decir algo: el que te da trabajo, entrégale las obras bien hechas. Y no digas, ay, que se quede, ahí se va. Como ya le conté, aquí se va la ministra, ¿verdad? ¿no? <laughs> es que yo fui a Nueva York, hermano, los primeros meses que vine a este país. Y entonces, este, mi hermano se llama Fernando. Me llevó a trabajar mi hermano. Me enseñó a poner drywall. ¿Cómo le llaman? Drywall, ¿verdad? Drywall. Y pues me puso otro, se otro señor ahí. Conmigo éramos dos. Y estábamos poniendo drywall, hermano, porque... Bueno, el, mi cuñado sabe cómo se trabaja ahí. Es volar, ¿verdad? Más de 100 hojas al día. Ponían en ese entonces, yo ahí iba más o menos. Solo ponía 99. ¡Ah! Es broma, es broma. Y entonces eh, mi hermano me dijo, "Vamos, Angelito, digo, usted puede." Bueno, le dije yo, a, yo le digo, "Nando, está bien, Nando." Terminó el día, hermano. A ver, Ángel, vamos a ver lo que hizo. Ven. Yo dije, "No me va a revisar porque soy su hermano." Híjole, me fue a revisar, hermano. Cuando vio una, así, en una casa, la unión, hermano, quedó de abierto así. Ven, Angelito, lo me dijo. Y eso, le dije yo, yo como tal vez era más inexperto que ahora, ay, Sebastián, la voy a componer, le dije, porque uno no es fiel en lo muy poco. Pero eso solo a mí me pasa, usted no, si usted deja calidad las cosas. Usted dice, no, aquí yo me voy a lucir porque es mi trabajo. Me dijo, no, véngase, ya eran a las seis de la tarde. Trae una lámpara, hágalo, compóngalo. No, nada y por eso me vine, creo yo, para acá. Ah, ya me estoy ministrando con usted. <laughs> si así va a ser todo el tiempo, dije yo, mejor me voy para Los Ángeles. <laughs> Pero si uno no es fiel en lo muy poco. No te van a dar lo mucho. ¿Cuántos dicen amén? amén. Se fiel en lo muy poco. Me da ganas siempre de pronunciar el nombre del que fue mi pastor aquí. Pero mi pastor me decía: Mira, angelito, te quiero aquí a las seis. Yo le decía al hermano Jesús: Pasas por mí, brother. Le decía, porque yo quiero estar más antes. A las cuatro y media ya estábamos ahí. Esperando que nos abra, ¡ábrenos la iglesia! Porque el que no es fiel en lo muy poco, no le dan nada. Por eso yo siempre le digo a los hermanos, a, a los hermanos que a veces hablo con ellos, le digo: Si yo fui fiel allá y me gustaba servir allá, ¿cómo no voy a venir aquí temprano, ponerle el aire acondicionado a usted para cuando usted entre aquí y decir: ¡Ah, qué rico! <laughs> digo yo: es porque a mí me gusta estar en la casa del Señor. Pero si eres fiel en lo muy poco, Dios te da mucho. Cuando te toca ministrar los diezmos y las ofrendas, prepárate como que si fuera una gran prédica que tuvieras que dar, porque si no eres fiel en lo muy poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Lo único que un día le voy a reclamar a mi pastor, al que fue mi pastor, ya me estoy quejando yo, Es que nunca me puso a predicar. Pero yo estaba ahí con gozo. Pero nunca prediqué. Nunca. Pero yo fui yo sí si amo, si, no al hombre, pero es que si le soy fiel a, al hombre, le estoy siendo fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eh, eh, mire, por, y, y eso va por los menos 20 pesos. Eso que yo le dije a usted que cuente su testimonio cuando pase a recoger la ofrenda está bien. Pero prepárese, de base, base, versículo bíblico. Ahí va, este es el versículo. Esto es lo que dice la palabra. Si solo cinco minutos, hermano Ángel, sí pues, pero saque provecho a los cinco. Cuando dicen amén. Mire quién fue fiel en lo muy poco. José, ¿se recuerda? Y ese José fue fiel y le dieron primero a Lea y todavía dijo, no, yo no me quedo con Lea, me voy con Raquel. Y ya fue fiel. Y después de eso se quedó otro tiempo más siendo fiel. Pues sobre sus pies, ayúdeme hermano, diles, hazme fiel. Venga lo que venga. Padre, yo he expuesto tu palabra, Señor. Haznos fiel. Señor, haznos fiel en lo muy poco. Dile, Señor, hazme fiel en lo muy poco. Pero que se escuche tu voz, hermano. Perdón, no es porque yo quiera escucharte. No, no, no. Sino es que ahorita es una señal que usted aceptó la palabra de Dios. Dígale pues, por favor, digámosle a él. Padre, haznos fiel en lo muy poco, Señor. Que te sirvamos con dulzura, con pasión, con ternura. Que todo lo que hagamos sea para ti. Haznos fiel. Dígale a él, hazme fiel. Si yo te hago, soy fiel a ti, Señor. Voy a ser fiel en todos los demás lugares donde tú me vas a llevar, Señor. Si yo soy fiel a ti, voy a ser fiel en todos los lugares, Señor. Señor, yo te estoy suplicando que venga un espíritu de fidelidad. Para esta iglesia en el nombre poderoso de Jesús, Señor, aquella gente que un día decidió congregarse en este lugar, Señor, tráelos una vez más y hazlos fiel. Y si, Señor, por alguna otra razón, tal vez no es esta su casa, Señor, hazlos fiel donde vayan, por favor. Te estoy suplicando por mi hermano Omar, te estoy suplicando por mi hermano Oscar, te estoy suplicando, Señor, por mi hermano José López, Padre, por su esposa, ah, haznos fiel, por todos los que estamos aquí, levanta tus manos, dile, hazme fiel. Con todo tu corazón levanta tus manos, dile, hazme fiel. No quiero, Señor, ser más infiel, quiero serte fiel a ti, a mi casa. A donde vivo, donde me congrego, a esta ciudad, a este país, a ti, a mis padres, Señor, a mi cobertura. No solo quiero tener el nombre de Benecer, Señor, quiero ser fiel, quiero ser fiel, quiero ser fiel. Dile a él, abre tu boca. Un momento, por favor, hermano. Aquí, joven, los que estamos aquí enfrente, dile, Señor, hazme fiel, Señor. Quiero habitar siempre en tu casa, Señor. Padres de familia, madres de familia. Dile, Señor, hazme fiel, Señor. Yo quiero servirte con fidelidad. En el nombre de Jesús, Señor, levanta gente, hombres y mujeres fieles, para tu servicio, Señor. En el nombre de Jesús, la, la, G y F. La, la. G F La No voy a G, volver F atrás La no voy a volver atrás O oh, dile a él yo no voy a volver Atrás, alguien levanta sus manos. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Díselo, no voy a volver atrás. Haz un pacto con Dios. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Levanta tus manos a él. Dile, no voy a... volver no voy a volver atrás señor no voy a volver no voy a volver atrás no voy a volver atrás mi, es una promesa no voy a volver Venga lo que venga, no voy a volver atrás. Mi casa no va a volver atrás, no voy a volver atrás. No voy a volver, no voy a volver atrás. A volver atrás. Y no voy a... Volver atrás. Levanta tu mano. No voy a... Volver atrás. No voy a... Volver. Hazme fiel, venga lo que venga Dios. Hazme fiel, venga lo que venga, Padre. Mi compromiso no es con el hombre. Mi compromiso es contigo, Dios. Alguien levante sus manos. Alguien levante sus manos. Mi compromiso no es con el hombre. Prometí servirte. Prometí amarte. Y yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver. Recibe fuerzas, no voy a... Si apusiste tu caminar, tu mirada en Dios, no voy a... Volver atrás. No voy a volver, no voy a volver atrás. Te serviré a ti. Te serviré a ti, Jesús. Venga lo que venga, pase lo que pase. Yo te serviré a ti, Señor. Nací para servirte. Si me hace falta mis manos, te alabaré con mis pies, Señor. Si me hace falta mis pies, te alabaré con mi boca, Rey. Si me hace falta mi voz te alabaré con todo mi ser, Señor. Venga lo que venga, venga lo que venga, hace lo que pase, recibe fuerzas, recibe fuerzas en el nombre de Jesús. Recibe fuerzas, sé fiel a Dios, levanta tus manos, recibe fuerzas, en el nombre de que recibe fuerzas, recibe fuerzas. Recibe fuerza. Ahí donde me estás viendo. Es un compromiso con Dios. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel a ti. Hazme fiel a ti. Hazme fiel, hazme fiel. Levanta una generación de fieles, Dios. Levanta una generación de fieles a ti. Fieles en primicias. Fieles en cosecha. Fieles en lo muy poco. Fieles en lo muy poco, rey. Haz un, haz un compromiso con Dios, no con el hombre. Señor, hazme fiel a mí, por favor. No quiero ser infiel en tu casa. Dile al Señor, Señor, a veces no, ya no tengo fuerzas, pero si tú me ayudas, Señor, aleluya. Oro por mi hermana Señor En el nombre de mi hermana Señor Que tú le des fuerzas a mis hermanas Oro por la esposa de mi hermano José Levante sus manos hermano José Dios va a hacer cosas grandes en su casa Por eso está hoy usted aquí Porque usted le quiere ser fiel a Dios por eso vino hoy a la iglesia a pesar de, de las pruebas de las luchas, porque usted ha puesto su mirada en Dios, no en el hombre, porque la fidelidad de Dios va a reposar sobre usted, sobre su cabeza, oro por su esposa, mi hermana Dinora, en el nombre de Jesús, y Dios va a hacer de ustedes un matrimonio fiel, una familia fiel en el nombre de Jesús, recibe fuerzas, recibe fuerzas en el nombre de Jesús recibe fuerzas, hermano Raquel, hermano muy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ha venido el estorbo, porque eres un hombre poderoso en Dios, eres un hombre valiente en Dios, el enemigo sabe lo que tú vas a hacer, aleluya, por eso te quiere estorbar, pero en el nombre de Jesús, yo como tu hermano, te ministro las fuerzas de Dios, como hombre bajo autoridad, ministro las fuerzas de Dios sobre tu vida, aleluya Dile, hazme fiel, Señor, hazme fiel. Hazme fiel, yo no voy a volver atrás. Van a venir las pruebas, van a venir las luchas. Pero si ustedes son fieles con Dios, todo lo van a poder en Cristo que les fortalece. Aleluya. Yo no voy a volver atrás. Me mantendré firme a la promesa. Y más cuando vean que el día se aproxima, más cuando veamos que la venida del Señor está cerca, te seremos más fieles. En el nombre de Jesús. No voy a. Levanta tu mano. Volver atrás. No voy a. Volver atrás. Bendice a los hermanos que no han podido venir, Señor. Oremos un momento por aquellas personas que no han venido. Hazlos fieles, Señor. Hazlos fieles. Que se te venga un nombre a tu mente. Yo oro por mi hermano Herbert. Por mis dos hermanos Herbert. Que puedan venir una vez más a tu casa. Por la vida de mi hermano Erwin Lima. Bendigo la vida de mi hermano Mario Cortés, su familia, su casa. Gracias Señor por esa fidelidad que tienen para servirte. Señor, bendice a estos siervos que están aquí hoy conmigo. Haznos fieles Señor. No voy a volver atrás. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Nos mantendremos fieles. Todo y el tiempo, hermano. No voy a volver atrás.